Vamos a empezar a licuar nuestros ingredientes. Para eso vamos a poner la leche clavel, la evaporada. Nuestra leche condensada. Cuatro huevos. Una cucharada de extracto de vainilla. Hasta este paso tenemos el flan regular, pero si queremos añadir cremosidad, esto es opcional. Podemos añadir la media barrita de queso crema. Y también podemos agregar media crema. Y empezamos a licuar nuestros ingredientes. Nuestro siguiente paso será en un molde. Este es como de 9 pulgadas. Lo engrasamos. Agregamos nuestro dulce de leche o cajeta de cualquier marca y simplemente pondremos que cubra la parte de abajo de nuestro molde, que quede algo así. Agregaremos nuestra mezcla de chocolate. Ya que pusimos nuestro chocolate, más o menos como un cuarto de nuestro molde, vamos a poner un poco de nuestra mezcla de pan blanco. Con una cuchara pondremos alrededor, así. No vamos a ocupar mucho. Y con el cuchillo empezaremos a hacer esto. Limpiamos y hacemos hacia el otro lado.
Lo que queremos es hacer un efecto marmolado con una cuchara muy suavemente. Cubriremos nuestra mezcla con papel aluminio. Lo pondremos en un molde más grande de nuestro molde donde va a ir el flan. Calentamos agua. Precalentamos nuestro horno a 350 grados. Con mucho cuidado lo llevaremos al horno y allí adentro pondremos el agua caliente para que se haga a baño María. Aquí adentro de mi horno, con mucho cuidado pondremos el agua previamente caliente. Por favor, este es un paso muy delicado, tengan mucho cuidado de no quemarse. Aquí estoy poniendo mi agua caliente. La vamos a poner como la que cubra la mitad de nuestro molde. Cubriremos nuestro molde de arriba también. Lo pondremos en nuestro horno por 350. En mi estufa pasó 1 hora y 40 minutos, le hice la prueba del cuchillo y salió limpio. Ya que enfrió completamente nuestro chocoflán, lo cubriremos y lo llevaremos a refrigeración por toda la noche. Después de haber pasado toda la noche en refrigeración, vamos a desmoldar. Desmoldamos. Este chocoflan se ve muy delicioso. Aquí tenemos nuestro chocoflan marmolado terminado. Como ven, se ven las partes chocolate con vainilla y nuestro flan.